chi è sveso zero? Sveso zero viene a ser la velocidad de lanzamiento. Otro elemento importante que es el ángulo. Eta representa el ángulo. Ángulo de lanzamiento. Usted sabe, si el cuerpo lo lanzamos con un ángulo de 90 grados, ya no es parabólico, ¿no? ¿Cómo se dice? Caída libre. No, sube. Y si el ángulo fuese 0 grados y no hay caída, o sea, no hay precipicio, es movilidad o es mejor. Saben ustedes que hay un acantilado, ¿no? En la palma, ¿no? Entonces las piedras estaban al aire. Entonces caía el libro. Pero ya sería una semi-parábola. Ya no una parábola completa, sino una semi-parábola. Por eso está registrando los textos en los libros clásicos, ¿no? No estoy inventando nada. ¿Qué más debo saber? Que esta velocidad de lanzamiento lo descomponemos en dos. Una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Pero hay un detalle importante. En el eje X se cumple el MRU. Es decir, la velocidad es... En cambio, en el eje Y se cumplen todas las fórmulas de caída libre. Entonces, acá vamos a poner una advertencia. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Compuesto. Hay dos movimientos. Uno es el eje X, que gobierna el MRU. El movimiento requiere un orden, es decir, la velocidad constante. En cambio, en el eje Y se cumplen todas las ecuaciones de caída libre. Cuando decimos caída libre, estamos diciendo que se trata de qué? De un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Donde la aceleración es igual a quién? A la gravedad. Es un caso especial, como vamos a ver. Entonces, el estudiante dice, ¿no? ¿Tiempo de subida? Bueno, en el tramo de A a B, desde A hasta B. ¿Cuánto vale la velocidad final? Aquí. La velocidad final, o sea, ya lo sube más el móvil, entonces, ¿cuánto vale? Entonces, si yo despejo, el tiempo de subida va a ser igual a quién? A la velocidad de lanzamiento vertical, o sea, B sub 0 y E, o sea, esta componente entre la gravedad. Pero esa velocidad vertical hacia arriba es igual a cuánto? B sub 0, 0. Acá te lo pasamos. B sub 0, 0. Y tengo una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿No? Ahora, tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es el tiempo que demoró en subir y en bajar. Pero estos dos tiempos, ¿cómo son? Entonces, el tiempo de vuelo sería el doble de esta cantidad. Y el doble sería dos veces el sub 0, 0 theta, n. Y ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasa si esta componente vale 60 y G vale 10? Entonces digo, 60 entre 10, ¿cuánto me da? 6. 6 de subida, 6 de bajada, tiempo de vuelo vale 2. En otro problema, la componente vertical de subida vale 70 y esta vale 10. 70 entre 10, 7. 7 de subida, 7 de... A ver,
Trae el doble. Lo doble. ¿7 vale 50? ¿Tiempo de subida? Sí. ¿5 más 5? 10. ¿Y cómo se calcula la altura máxima? La altura máxima, igual, velocidad final al cuadrado, igual potencia al cuadrado, menos potencia de la altura. Reemplazamos, la potencia final cuánto vale, o sea, ya no sube más. Pero, ¿cuál sería la fórmula por el h? La altura máxima, velocidad inicial, el eje y al cuadrado, el de 2g. Otra vez, ¿qué pasa si la velocidad de hacia arriba vale otro número? Es decir, 50. 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 2500. Entre 10. El seno
de 2 teta, su máximo valor, ¿cuánto vale? 1. El valor del seno máximo es 1. Entonces, para que sea 1, este ángulo tiene que ser 90 grados. El seno de 90 grados me da 1. Por consiguiente, ¿cuánto vale el ángulo teta? Vale 45. Entonces, si el ángulo de lanzamiento es 45, este alcance es el máximo. No va a haber una distancia mayor. Lo máximo que va a lanzar, esta es la distancia máxima. Imagina los que juegan al fútbol. Página 8. En mi parábola. Aunque también es una línea curva llamada parábola. La fórmula, ¿cuál sería? Distancia igual a tiempo.
velocidad de x por el tiempo de caída, o el tiempo de vuelo, como le llamamos. Ahora, ¿cuánto vale esa distancia? Esa distancia es igual a la velocidad de x. Y según dato, ¿cuánto es? 5 metros por segundo. El tiempo de caída o tiempo de vuelo, ¿cuánto vale? 3 segundos. ¿Cuál es el alcance? El alcance es igual a 15. Es decir, esta distancia, esta, vale 15. Y el tiempo de caída, ¿cuánto vale? 3 segundos. Bueno, ¿y qué es la parte C? ¿Qué me pide la parte C? La componente vertical. La componente al cabo de 2 segundos. 3 segundos demora llegar al piso. Demora 3 segundos. O sea, 2 segundos están más o menos por acá. Y cuando digo más o menos por acá, es porque todavía está en caída. Es decir, hay dos velocidades. La velocidad en X, que vale 5, o sea, no cambia. Y esta velocidad en el eje Y. Entonces, la parte C, ¿qué decimos? Cálculo de la velocidad. ¿Pero dónde? Cálculo de la velocidad. Lo tengo en eje Y. ¿Qué se cumple? El M, R, U, V o caída libre, que es lo mismo. Entonces, aquí decimos la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Pero esa velocidad final es igual a la inicial en Y, ojo, ¿cuánto vale? 0, más la gravedad por el tiempo. En este caso, ¿cuánto vale el tiempo? 2 segundos. Por consiguiente, la velocidad al cabo de 2 segundos sería ¿cuánto? 20 metros por segundo. Esta componente, ¿cuánto vale? 20. ¿Vale? Vamos a poner acá. ¿Eso cuánto vale? 5. Y esta velocidad en el eje Y, en este momento, ¿cuánto vale? 20 años. Pero el tiempo acá fundamental es 2 segundos. En cambio, es el tiempo de vuelo. No es el tiempo, es el tiempo de vuelo. Y cuando digo tiempo de vuelo, digo tiempo que estuvo en el aire. Lo dije, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos avanzando. ¿Y cuál es la pregunta D? La velocidad con que llega al piso. Muy bien. Cuando llega al piso, es más o menos así. Tangente. Y tiene dos componentes. Tiene dos componentes. Entonces, acá tenemos la descomposición. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener dos componentes. ¿Cuáles son? La componente vertical y la componente horizontal. La componente horizontal, ya sabemos, ¿cuánto vale? 5. Dado que la velocidad es constante. Y esta velocidad, acá es 20, acá abajo vale más. ¿Cuánto más? Lo podemos hacer rápidamente. En la parte de, digo, velocidad. Velocidad. Eje Y. ¿Qué tiempo? ¿En cuánto tiempo llega a tocar el piso? A los 3 segundos. Entonces la velocidad final en el eje Y es la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Pero la velocidad inicial cuando sale el cuerpo horizontalmente es C. Es decir, la velocidad de eje Y es C, solamente tiene velocidad X. Entonces aquí, C. ¿Por cuánto? Por
10. Tiempo, 3. Entonces la velocidad final en pie es igual a 30 metros por segundo. Entonces, si es 30 metros por segundo, ya tengo las dos componentes. Pero específicamente, ¿qué dice? La velocidad en eje de pie, o es la velocidad neta. La velocidad con que llega aquí. Entonces vamos acá a agregar esto. La velocidad, el total, así, total, ¿cuál sería? La suma de las dos velocidades, ¿no? Velocidad en X más la velocidad en Y. Pero a esto, ¿quién la afecta? La raíz cuadrada. Así sería, ¿no? Esta velocidad, por el teorema de Pitágoras, tiene componente en X y componente Y. ¿Cuánto vale la velocidad neta? ¿Vale? La raíz cuadrada de la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Bueno, esa velocidad es la raíz cuadrada de qué? De 5 al cuadrado más 30 al cuadrado. A ver, usando su calculadora, ¿cuánto le sale? ¿O cuánto es el valor? ¿Han hecho la calculadora? ¿Cuánto? Unidades metros segundo. Esa es la velocidad de impacto. Es la velocidad de impacto con beneficio. Ahora, ¿está bien? ¿Han calculado bien? Verifiquen, por favor. ¿Está bien? 30, ¿cómo? El 5, este 5 al cuadrado, ¿no? Comparado con el 30, ¿no? El 30 es el que domina. Bueno, pero ojo. Esta es la componente vertical. Escuchen, ¿no? Esta es la componente vertical. Así. ¿Dos segundos o tres segundos? A ver, vean bien. Vean bien. ¿Ah? A los 12. A los 12 segundos es aquí. A los 12 segundos es acá. A los 12 segundos. A los 2 segundos es aquí. 2 segundos. ¿Cuánto es la velocidad neta a los 2 segundos? Es la raíz cuadrada de qué? De 5 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esta es la velocidad neta a los 2 segundos. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto es 5 al cuadrado más 20 al cuadrado? Raíz cuadrada. 20.61. ¿Qué unidad? Metros por segundo. Metros por segundo. Esto es al cabo de 2 segundos. Cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Y esto es cuando el tiempo es igual a 3. En general, ojo, en general la velocidad en cada punto es la raíz cuadrada de qué? De la velocidad de x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. No olviden que el movimiento es en dos dimensiones. Si el movimiento es en dos dimensiones, entonces tenemos en cada instante una componente en x y otra componente y. Entonces, para cada instante se cumple esta forma. Para cada instante. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la velocidad neta al cabo de un segundo? Ah, yo, primeramente, la velocidad vertical en un segundo. Ahora, para ustedes,
dictamen, resolviendo este problema, jóvenes, rápidamente. ¿Cómo cambia la velocidad en el eje Y? Se inicia con cuánto, con cero. En el siguiente segundo, ¿cuánto vale? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Aumenta de 10 en 10 o no? Es decir, aumenta en el valor de quién, de la gravedad. Aumenta en el valor de qué. Aumenta el valor de la gravedad. ¿Y cuánto la gravedad de este problema? 10. Estaría aumentando de 10 en 10 en cada segundo. Si la gravedad fuese 8, aumenta de 8 en 8. Si la gravedad vale 12, aumenta de 12 en 12. En este caso, la gravedad, ¿cuánto vale? 10. Por consiguiente, aumenta de 10 en 10. En el eje. Es decir, usted me dice, ¿cuál es la velocidad al cabo de 2 segundos? 20. Al cabo de 3 segundos, 30. Al cabo de 1 segundo, 10. Después de 5 segundos, 50. ¿Por qué se cumple esta regla? ¿Cuál es la regla? Que la velocidad aumenta de 10 en 10 en cada segundo. ¿Por qué? Porque la gravedad que contra cuánto es. Si un planeta X, la gravedad vale 8, entonces sería 0, 8, 16, puede ser que sigue 24, 32 y así sucesivamente. Bueno, ¿y cuál es la fórmula? Acá tenemos la fórmula, ¿no? Dice la velocidad del eje Y es igual a la velocidad inicial de Y, ¿bueno? Más que la gravedad. Esto también obedece a una fórmula. Bien, hasta ahí te has respondido hasta aquí. Número 2. Dice, se dispara un proyectil a razón de 100 metros por segundo formando un ángulo de cuánto. A ver, atento acá. Los que saben un poquito de esto me van gritando, ¿ya? ¿Con qué velocidad fue lanzado? 100. Con 100 metros por segundo. O sea, la velocidad de lanzamiento ha sido 100 metros por segundo. ¿Cuánto vale el ángulo de lanzamiento? 37 grados. Entonces, el ambiente dice acá, esto vale 37 grados. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Hay que descomponer. Pero al descomponer, este ángulo es notable, ¿sí o no? Entonces, el que se opone a 37, ¿cuánto sería? 3 por cuánto? 5 por cuánto me da 100. 10. ¿Vale? 60. Entonces la velocidad de lanzamiento vale 60 metros por segundo. Y la otra componente en X, ¿cuánto vale? Vale 80. 80 metros por segundo. ¿Ya? Para que los alumnos de que me hacían olvidado, bueno, no es grave tampoco. ¿Por qué razón? Porque el alumno tiene sus fórmulas, ¿no? Tiene sus fórmulas. Y al tener las fórmulas, usa la calculadora. Pero aquí estamos usando esta propiedad que dice, ¿no? Si este vale 37, este vale 53, 390, esto es 3 por K, esto es 4 por K y esto es 5 por K. 5 por K, ¿cuánto me da? 100. ¿Por K cuánto vale? 20 por 3, 60. 20 por 4, 80. Muy bien, vamos a contestar la pregunta. ¿Qué dice?
tiempo que sube. A ver, mentalmente, tiempo que sube. El tiempo de subir. ¿Gravedad cuánto vale? ¿Cuánto vale aquí? 10. Entonces, el tiempo de subida es esta velocidad, ¿no? ¿El de cuánto? El de 10. ¿Cuánto es 60 entre 10? 6. 6 segundos. ¿Qué más? ¿La B qué me dice? La parte B. Muy bien. ¿Cuánto es 6 más 6? Tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿cómo son? Sí. ¿A qué altura se encuentra a los 10 segundos? ¿A qué altura? Si el tiempo de vuelo es 12, hasta aquí ya pasó ¿cuánto? 6. El 10 está por acá, ¿sí? Entonces, vamos más o menos para que el estudiante se ubique en el espacio y en el tiempo. Entonces, aquí, ¿cuánto vale esta altura? Entonces, ¿qué decimos en la parte C? En la parte C digo, la altura es igual a bien, velocidad inicial por el tiempo, menos, un medio, gravedad, tiempo, ahora. ¿Por qué es menos? Bueno, porque el cuerpo sale hacia dónde, hacia arriba. El cuerpo sale hacia dónde, hacia arriba. Está contra la gravedad, ¿cierto? Contra la gravedad. Bueno, reemplazo. Digo, la altura es igual a la velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuánto vale? 60. ¿Cuánto es el tiempo? 10. Menos un medio, ¿de quién? De la gravedad, que vale 10. Por 10 elevado al cuadrado. A ver, ¿cómo estamos en matemática? Acá tengo 600, ¿no? Menos. Tengo 1000, entre 2 y 1000. Entonces, esta altura es igual a ¿cuánto? 100. Esta altura, ¿cuánto vale? 100 metros. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 10 segundos. Cuando el tiempo es 10 segundos, está esa altura. Y cuando el tiempo es igual a 6 segundos, está acá. Tiempo igual a 6 segundos. Y cuando el tiempo es 12, ¿dónde está? Llegó al piso, ¿no? ¿Tiempo cuánto? 12 segundos. Otra pregunta, ¿cuál es? Otra pregunta. ¿Qué velocidad lleva a los 3 segundos? Entonces voy a usar esta forma, acá, esa forma. Pero lo voy a hacer más breve, ¿eh? Porque el otro lo hice muy extenso. Entonces, ¿qué digo? La letra D. La letra D por acá. ¿Qué dice? Cuando el tiempo vale ¿cuánto? ¿3 segundos? Sí. 3 segundos. Entonces digo, la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial, el eje Y, menos la gravedad por el tiempo. Pero la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 60. La gravedad, ¿cuánto vale? 10. El tiempo transcurrido vale 3. Entonces, esa velocidad final es igual a ¿cuánto? A 30 metros. Pero ojo, esa es la velocidad en el eje Y. Está subiendo, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo sé que está subiendo? Porque sube esos 6 segundos. Y la velocidad en X no cambia. Es constante. Esta velocidad tiene dirección horizontal. ¿Dice la velocidad recta, imagino? Claro. La velocidad total sería igual a raíz cuadrada de ¿quién? De 80 al cuadrado. Más 30 al cuadrado. A ver, aquí está con la calculadora, listo con la calculadora. 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. A ver,
Entonces, decimos, la velocidad lo vamos a desplazar.
descomponer. Otra vez, puse esta propiedad, 3, 4 y 5. Entonces, el que se opone a 37, ¿cuánto vale? Me da la impresión que la delegada sabe mucho. 300 metros por segundo. ¿Y cuánto vale la velocidad de Greg X? La velocidad de Greg X vale 400 metros por segundo. Es esta velocidad. Y esta ya no existe, ¿no? El descompuesto. Ahora, ¿qué pide? Muchas cosas, ¿no? Entre ellos, ¿qué pide? Dice, el tiempo de vuelo, B, desplazamiento horizontal, la componente vertical al llegar al suelo, la velocidad con que llega al suelo. O sea, hay cosas que ya sabemos cómo. En principio, la trayectoria es más observada, etcétera, pero sí es así. Llega acá, este es el punto de impacto, esta es una parábola. Esta debe ser más o menos así. Entonces tiene dos componentes. Una componente X y otro componente E. Es de la velocidad de impacto. Y esta es la velocidad en el eje X. ¿Cuánto vale la velocidad en el eje X? ¿Cuánto vale? 400. No cambia. Es constante. ¿Qué me falta calcular? La velocidad de impacto, la velocidad final. ¿Y qué hago ahora? Aplico el teorema de Pitágoras. ¿Dónde estaba el teorema? Acá está. Componente en X, componente en Y, teorema de Pitágoras. ¿Qué más me pide? Me piden cuánto vale esta distancia, cuánto avanzó en el eje X, cuál es su desplazamiento horizontal. ¿Qué más me piden? El tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo demora ir desde el punto A hasta el punto B? ¿Cuánto demora? Y no olvidemos de que tiene un movimiento vertical donde se cumplen las leyes del MRUV o caída libre, y el otro, velocidad y el eje X constante. Todo lo que hemos hecho aquí hay que aplicar a otro tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tuvo el cuerpo en el aire. Tiempo de vuelo. Ahí. ¿Cómo calculamos el tiempo de vuelo? Me va a ayudar con su calculadora, ¿está bien? Dice, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más el medio de la velocidad tiempo cuadrado. Aquí es positivo, ¿por qué? Porque el cuerpo va hacia abajo. ¿Esta componente es dónde es? Hacia abajo. ¿Está en favor de quién? De la gravedad. ¿Está en favor de qué? Entonces, acá decimos que la altura que desciende, ¿cuánto vale? 1350. La velocidad inicial en la vertical, en la línea vertical, ¿cuánto vale? 300. ¿Por cuánto? Por el tiempo de eso. Más un medio de quién? De la gravedad, que vale. ¿Por cuánto? Por el tiempo al cuadrado. Acá vamos a simplificar. A ver, ¿esto cuánto vale? 5. 5t al cuadrado. ¿Más cuánto?
1300 menos 1350 igual a 0. Yo creo que uno pudiera se había hablado del tema, ¿no? Entonces, las calculadoras científicas dicen, ¿cuánto vale A? Bueno, A vale 5. ¿Cuánto vale B? B vale 5. ¿Cuánto vale C? Vale menos 1350. Entonces la calculadora te da las dos raíces. Las dos raíces. ¿A qué me puedo llenar acá? A ver, espacio. ¿Cuánto? 30 menos 3. Menos 30 más 3 raíces o 30. Así sale la. El decimal. Dígame usted cómo sale la calculadora, por favor. Menos 30 más 3 raíces. Menos 30 más. Más menos. Ya. Menos 30 años. Más y acá menos. ¿Cuánto? 3 raíces de 130. 3 raíz de 130. ¿4? Punto 20. Muy bien. Acá ahora usted como ingeniero tiene que saber bailar números. ¿Esto qué implica? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? No hay tiempo. Y segundo, no puede haber también dos raíces. Dos funciones no pueden haber. En este caso, o en este caso que lo decía. Bueno, ya está. Entonces, después de 4,2 segundos, impacta con quién. Entonces, el tiempo de vuelo es 4,2 segundos. Y esto, jóvenes, ustedes tienen que saber manejar. ¿Sí? Ahí está. Y también tener seguridad con lo que hace, ¿ya? Ya que todos estamos aprendiendo también a usar la mano. Algunos tenían su calculadora, pero no sabían usar. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Horizontal. O simplemente desplazamiento. Desplazamiento. El desplazamiento del proyectil hasta llegar al piso. Vamos a ver, vamos despacio. Entonces, ese es el desplazamiento vertical. Ahora voy a ir el desplazamiento horizontal. Entonces, bien, eje X. ¿Qué aplico? El M, el pregunto. ¿Qué significa esto? Que la distancia es igual a quién? A la velocidad del eje X por el tiempo de vuelo. Velocidad de X. ¿Cuánto vale? 400. 400 ¿qué? Metros por segundo. Por el tiempo de vuelo, que es 4,2 segundos. ¿Cuánto vale ese producto? ¿Ah? 1600 ¿cuánto? ¿Sí? 1600. No, no adivine, ¿eh? 70. 80. No olviden, jóvenes, que los errores uno va arrastrando, ¿no? Si usted dice, pues ahora me equivoqué, el otro ya no, pero les he pedido que hagan el paso, ¿ya? Entonces, ya tengo el alcance horizontal. El alcance horizontal. Ahora, si lo que les han pedido es desplazamiento, ¿ya? A veces también las personas piden. Porque no saben. ¿Por qué razón? Porque aquí hay dos componentes, ¿o no? ¿Esto qué sería? Su desplazamiento. ¿De dónde salió Pompis? De A. ¿A dónde llegó? A B. Este es el vector de desplazamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Lo vamos a hacer. Entonces, usted dice, ¿cuánto descendió? Eso, ¿no? ¿Cuánto descendió? Bueno, descendió 1350 metros.
¿cuánto se desplazó el eje X? ¿De cuánto? 1680. Entonces, este vector desplazamiento que va de A hasta B sería igual a qué? Sería 1680i menos 1350. Unidades. ¿Qué pasó? Hacia abajo y hacia la derecha. De A, desplazamiento. Bueno. Desplazamiento del proyectil hasta llegar al piso. ¿Está bien? Esto es. Esto es la parte de desplazamiento. Dice, la componente vertical. La componente vertical, ¿se refiere a quién? A la velocidad. ¿Cuánto? 1600. ¿Quién le contó? Cero. Entonces, nosotros ya conocemos la propiedad.
del triángulo de 3, 4 y 5. Entonces, claro, nuestro profesor, esta velocidad hacia arriba, la velocidad inicial en Y vertical hacia arriba, ¿cuánto vale? ¿Puede interpretarlo? 40. ¿Verdad? 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 ¿Sabe mucho matemática? ¿No? ¿Un interés cuadrado? Un segundo. ¿La vio? Sí. Ya está. Ahora, la otra componente, ¿cuánto vale? La otra. Vale 30. La velocidad en X vale 30. Estamos usando el triángulo rectángulo notable, igual que hicimos en el problema anterior. Bueno, ¿cómo impacta el proyectil con la pared? Hay una pared acá, una pared bonita. Hay una pared. ¿Cómo impacta con esa pared? La condición dice, impacta perpendicularmente. ¿Qué significa perpendicularmente? Significa que el ángulo que forma es 90 grados. 90 grados. O sea que esta velocidad es así. 90 grados. Perpendicular. Entonces, si ese es perpendicular, usted dice, es el eje X, es el eje Y, ojo, mire, mire acá la geometría, este vale 45 grados, este es 90, ¿este cuánto vale? Vale 45. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? Me falta 45. O sea, estos ángulos, ¿cómo son? Por geometría. Pero usted dice, si este vale 90 grados, si este 45 y todo vale 90, entonces este ángulo vale ¿cuánto? 45 grados. Pero si este ángulo es 45, este ángulo también vale 45 grados. O sea, se ha formado un triángulo rectángulo isósceles. ¿Qué significa esto? Que, primero, la velocidad en el eje X es constante. La velocidad en el eje X es constante. ¿Y cuánto vale? 30. 30 metros por segundo. Ahora, pero como es un rectángulo, entonces la otra componente, la componente en Y, la velocidad final en Y, también ¿cuánto vale? 30. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque estas dos componentes son iguales. Estas dos componentes. Entonces ya tengo la velocidad inicial y la velocidad en el eje. Como usted me dijo su compañero, la velocidad es un segundo. ¿Y cómo sabe que es un segundo? Claro, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos, porque va hacia arriba, la gravedad por el eje. Esta velocidad final vale 30. ¿La inicial cuánto vale? 40. Menos 10 por t. Al resolver el tiempo, ¿cuánto vale? 1. Entonces, la pregunta que dice, vamos a ver si esta pregunta dice calcular el tiempo empleado en realizar dicho movimiento. Entonces, la clave, ¿dónde está? Aquí. En que la velocidad, ¿cómo es? Perpendicular a la superficie. ¿Y esta superficie está inclinada cuánto? 45 grados. Esta línea de color rojo, ¿sí? Esta línea es la trayectoria. Esta es la trayectoria. Y la trayectoria es una línea curva llamada, en este caso es un segmento, ¿no? Una parte de la parte. ¿Cuánto se siente? 500. ¿Qué distancia de brazo? No sabemos. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad. Muy bien. Tengo que ir a un muy atento.
la velocidad de eje 50 metros por segundo. Pero cuando se dice que se lanza o se mueve horizontalmente, significa, evidentemente, que la componente en el eje Y, ¿cuánto vale? Tiene movimiento horizontal. Entonces, lo que vamos a calcular, ¿cuál es? El tiempo de vuelo. ¿Y cómo vamos a calcular el tiempo de vuelo? Bueno, escogemos un eje. En este caso, me conviene el eje Y. Entonces, le digo el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Pero para esto, ¿qué decimos? ¿En qué eje? Eje vertical. Y en el eje vertical se cumplen todas las leyes de caída libre. Caída libre. ¿Y cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula es igual a qué? La altura, velocidad inicial, el eje Y, por el tiempo más medio la gravedad tiempo cuadrado. Es una fórmula conocida, ¿cierto? Ahora digo, ¿qué altura va a descender? ¿Qué altura desciende hasta llegar al piso? 500 metros. ¿Qué más? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Esto me interesa mucho. Cero. El cuerpo sale horizontalmente, fue lanzado horizontalmente. Entonces, más tiempo, un medio de tiempo, 10, por el tiempo al cuadrado. Este 5 vas a dividir, tiempo al cuadrado me da 100. ¿Qué significa esto? El tiempo de vuelo, ¿cuánto vale? 10 segundos. O sea que en 10 segundos el cuerpo llega al piso. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero no me están pidiendo el tiempo de vuelo. ¿Qué me piden? El ángulo. Para llegar al ángulo necesito la distancia. Muy bien. Entonces acá que decimos, la parte B, digo, alcance. Alcance horizontal. En alcance horizontal. ¿En qué eje? Eje X. ¿Qué se cumple? El MLU. ¿Qué dice? Que la distancia es igual a bien. Velocidad en eje X por el tiempo de vuelo. Pero resulta que la velocidad en el eje X es dado problema. ¿Cuánto vale? 50. 50 metros por segundo. Por el tiempo de vuelo, ¿cuánto es? 10 segundos. ¿Cuánto vale esta distancia? 500 metros. Esta distancia vale 500 metros. Pero los que han observado se han dado cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿se llama? Hay un triángulo rectángulo. ¿Ah? Esta altura vale 500, esta distancia horizontal 500. ¿Qué se ha formado? Un triángulo, rectángulo, isósceles. Entonces, ¿qué significa? Que este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale teta? 45 grados. ¿Con qué velocidad fue lanzado? ¿Dice? ¿Cuánto? 10. Muy bien. Muy bien, Mendo, ahora estás mejorando. 10 metros por segundo. Es la velocidad de lanzamiento. Pero si compara con este triángulo, ¿cómo se compone? 5 por 2, 10. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Entonces la velocidad, esta velocidad de lanzamiento, está formando qué ángulo? 53 metros.
¿ya? Porque se suma este ángulo, ¿sí o no? ¿Este cuánto vale? 16, ¿no? Pero hay un ángulo más acá. ¿Qué vale cuánto? 37. Entonces usted suma dos ángulos. Ya tenemos la velocidad de la vertical. ¿Cuánto vale? Con esa figura, ¿cuánto vale? 8 metros por segundo. ¿Y cuánto vale la componente horizontal? Muy bien. La velocidad en X vale 6 metros por segundo. Ahora, usando este mismo triángulo, si esto vale 3K, esta distancia 4K, y esto vale 5. Pero ya aplicando, no confundirá, ¿eh? Acá primero apliqué la velocidad del triángulo, ¿no? Y ahora estoy aplicando bien al plano inclinado. Bueno, al plano inclinado también le aplico este triángulo. Muy bien, hasta ahí. Solamente estamos reconociendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me piden? ¿Me piden el tiempo? Pero vamos a hacer aquí nuestro artificio, ¿no? Pero vamos a ver. Este es el punto de impacto. Aquí llegó. A este punto llegó. Tengo las velocidades. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Primero, digo, en el eje X. Eje X. ¿Qué se cumple? La ley del MRV. Distancia es igual a qué? Velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale D? ¿Qué distancia avanzó el proyectil? Desde que sale A hasta que llega B. ¿Qué distancia ha avanzado el eje X? 4. Entonces acá ponemos 4. ¿Con qué velocidad? Con 6. Por D. Entonces digo, el tiempo de vuelo es igual a 4K sobre 6. ¿Qué es igual a cuánto? 2K sobre 6. Ahora, la segunda parte, ¿cuál es? El eje. ¿Qué se cumple? Caída libre. Entonces, la ecuación más conocida es esta, ¿no? Y la que me conviene. La altura que sube, ¿cuánto asciende? 3K. Es igual. Velocidad inicial, el eje Y por el tiempo, menos un medio, gravedad por tiempo. ¿Por qué menos, ah? Va en ascenso. Contra la gravedad. Dado que G es hacia abajo. Ahí está. Bueno, ¿cuánto es la altura que asciende? Hasta que llegue 3K. La velocidad, aunque sale hacia arriba, 8. Tiempo, es el tiempo, es 2K sobre 3. Menos un medio de 10. ¿Cuánto es un medio de 10? Un medio de 10, 5. ¿Por quién? Por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es 2 tercios de K. ¿Por cuánto? Por 2 tercios de K. ¿Por qué hice este cambio? ¿Por qué? Piense en todos los términos. El valor de K. Un factor K y acá un factor K. ¿Qué me quedó acá? Ayúdame. ¿Cuánto vale? 3. Esto vale 16 tercios.
menos 10 por 2, 20. ¿20 qué? 20 no vemos, ¿no? 20, así es. 20 no vemos. ¿Qué letra va acá? La letra K. Entonces, acá sería 20 novenos de K. Y al otro lado, ¿cómo sería? 16 tercios, que es más de 3, ¿no? ¿Menos cuánto? 3. Ahora sí. A ver, con la calculadora, ¿cómo sería esto? Acá todo por 9, ¿ves? Todo por 9, me ayuda acá, todo por 9, me queda 20, ¿no? Acá por 9, 16 por 3, ¿cuánto es? 48. Menos 9 por 3, 27. ¿Cuánto vale acá? 48 menos 27 sobre 20.
Ahora, ¿qué ocurre con el proyectil? Existe acá un tiempo de vuelo. Entonces, ese tiempo de vuelo es el tiempo que avanza el tanque. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Decimos, para hallar el tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo, hay una ecuación. ¿Cuál es? ¿Se recuerda? El tiempo de vuelo va a ser dos veces el tiempo de subida. Y el tiempo de subida, ¿a qué es igual? A la velocidad de lanzamiento hacia arriba. ¿Qué vale cuánto? 30. ¿Entre quién? Entre la gravedad. ¿Cuánto vale? 10. ¿Esto cuánto me da? 6. 6. Ya de nuevo. ¿Cuánto vale el tiempo de subir hasta acá? 30 entre 10. ¿Cuánto es? 3. ¿Y el tiempo de bajada? También es 3. ¿3 más 3? 6. Entonces, bueno, esa es una forma. La otra forma sería decir así, ¿no? Velocidad final en el eje Y es igual a quién? Velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Esto solamente es de subir. Entonces, la final, ¿cuánto vale? Cuando llega al punto límite, ¿cuánto vale? 0. ¿Con qué velocidad ha salido? Con 30. Menos gravedad, que vale 10, por el tiempo. Al resolver el tiempo de subida, ¿a qué es igual? Es 30 entre 10. ¿Cuánto me da? 3 segundos. 3 segundos, ¿con 3 segundos? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuánto avanzó el proyectil? La distancia que avanza, ¿a qué es igual? Velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 40 metros por segundo. ¿Y cuál es el tiempo de vuelo? Acá es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es? 6 segundos. ¿Y cuánto es 6 por 4? 24. 240. ¿Y cuánto avanzó el tanque? El tanque avanzó... ¿Cuánto? 3. Perdón. 6. Claro, 6. 6 por 10. 60 metros. ¿Qué es el problema? Dice lo siguiente, ¿no? ¿A qué distancia de... en metros del mortero se encontraba el tanque en el instante del disparo? Ah, bueno, en el instante del disparo, acá por la otra letra, para no confundir con el lado. Dice acá, la distancia de va a ser igual a quién? A 240 metros, más quién? Más los 60. Si el que dispara está pensando que el tanque no se mueve, llegaría a este punto, ¿sí? Él no va a apuntar al punto B, porque ese tanque se está moviendo. Entonces, él debe calcular, mientras el cuerpo sube y baja, el otro también está avanzando, ¿sí? ¿Y cuánto avanzó? 60 metros. Entonces, inicialmente, ¿qué distancia estaban separados? 300. Inicialmente estaban separados, ¿cuánto? 300. ¿Por qué? Porque esta es la distancia que avanza el proyectil. ¿Cuánto? 240. En ese mismo tiempo, el tanque, ¿cuánto avanzó? 60. Es decir, estaban separados, ¿cuánto? 300. Y también problema 8. Ahora vamos a leer. Dice, desde A
se lanza un proyectil con qué velocidad? Con V, ¿no? Con el cómic, no se sabe cuánto es la velocidad. Pero el ángulo es conocido. ¿Cuánto vale? 53. Entonces, acá hacemos un artificio. Considero que la velocidad sea 5 por K. Si es 5 por K y este ángulo vale 53, entonces esta componente, ¿cuánto vale? La velocidad inicial en Y sería 4K. Yo estoy considerando a la velocidad de lanzamiento 5K. ¿Y cuál sería el valor de la velocidad en el eje X? Sería 3K. Y aquí ya tengo la descomposición. Ahora, voy a otro lado. ¿Cuánto mide este radio? 25 metros. 25 metros. Y aquí llegó el proyectil. Sale de A y llega ahí. Esto tiene que ser la trayectoria. Muy bien. Y B, o sea, el radio que llega a B, forma como el eje horizontal que anda. 37 grados. Este 25 es 5 por cuánto? Por 5. O sea, la constante K vale 5. Y 5 por 3. 15. O sea, esta altura vale 15. Y 5 por 4 me da 20. 20 metros. 20 metros. ¿Y hay un dato más? Aquí, hasta aquí, ¿cuánto hay? 10. ¿Está bien? Sí, 10 metros, ¿no? No hay proporción, pero según el dato, esta distancia, perdón, esta distancia tiene un valor. Hasta aquí. ¿Cuánto vale? 10. Entonces, como decía acá su compañera, está muy inatenta, ¿no? ¿Cuánto le falta 20 para que sea 25? Le falta 5. Sí. Ahora sí, ¿no? No hay proporcionalidad porque esta distancia es 10 y este de cuánto vale 25. Debe haber mucho más grande las paredes. Pero ya tenemos las distancias. Entonces, hasta que choca, en B, la distancia horizontal, ¿cuánto vale? 10 más 5. Es decir, avanzó ¿cuánto? 15 metros. 15 metros. ¿Y qué altura ascendió? ¿Qué altura ascendió? 15 metros. Entonces, vamos a plantear ahora la secuencia. Podemos hallar, me parece, el tiempo, ¿no? O plantear una ecuación, por lo menos. Entonces, acá ponemos aquí la parte A de eje X. ¿Qué se cumple? El MR. Entonces, ¿qué decimos? La distancia es velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Cómo? El tiempo de vuelo. Es este tiempo. Es el tiempo del vuelo. Que va de A hasta B. Pregunto, ¿qué distancia avanzó? ¿Avanzó cuánto? 15. ¿Con qué velocidad? 3K. No, no sabemos. 3K. Por el tiempo. El tiempo no conozco. Por consiguiente,
¿cuánto vale t? Le saco tercia, ¿sería cuánto? 5k, ¿no? Sobre. Sobre k, 5 sobre k. Ya tengo una ecuación. La otra ecuación, ¿me dice con quién? Con la altura que asciende. Entonces, la parte B, ¿qué dice? Eje Y. Y acá, ¿qué se cumple? Caída libre. En caída libre tengo varias ecuaciones. La que me conviene es que la altura es igual a la velocidad inicial, el eje Y por el tiempo, menos un medio gravedad, el tiempo de gravedad. ¿Qué altura ascendió? ¿Ascendió cuánto? 15 metros. 15 metros. ¿La velocidad inicial en Y cuánto vale? 4K. ¿El tiempo cuánto vale? 5 sobre K. Menos un medio de 10 sería 5. Por el factor, ¿no? 5 sobre K. Esto elevado al cuadrado. Esto, bueno, el problema está resuelto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esta letra se anula. Se anula, muy bien. Despacio. ¿Este cuánto me da? 20. 20. A 20 le quitamos 15. Sí. Sí. Ya está. Este pasa por aquí. ¿Con cuánto? Con 5. 5 entre elevado al cuadrado. ¿Verdad? ¿Quién se cancela? 5 se va, ¿no? O sea que este cociente ¿cuánto vale? 1. ¿Sí o no? Entonces K es igual a 5. Porque 5 entre 5 me da 1. Al cuadrado, 1. Entonces 5 se queda 5. Se cumple la ecuación. Por lo tanto, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Me están pidiendo qué? Me están pidiendo la velocidad del lanzamiento. Y yo he supuesto que esto ¿cuánto vale? 5K. Pero si K vale 5, 5 por 5 ¿cuánto da? 25. ¿Qué unidad? Metros por segundo. Del cual se está disparando, ¿cuánto vale? 200. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de lanzamiento? Me han dado un número ficticio, ¿cierto? Una cosa no real. Real sería si va a 500, ¿no? Mínimo. Pero va a cambiar todo. Lo dejamos como está. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Una descomposición. Una descomposición rectangular. Acá me dan como dato el ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo de lanzamiento es 37 grados. Entonces, acá se cumple la propiedad de 3, 4 y 5, ¿cierto? El que se opone a 37, ¿cuánto? 30, muy bien. Velocidad inicial de que Y vale 30 metros. Y la otra componente, la velocidad de X, ¿cuánto era? 40 metros por segundo. Ese es el eje X. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuánto tiempo demora el proyectil en llegar a tierra. Eso es muy importante. O sea, el tiempo de vuelo importante. Entonces, para esto, nosotros vamos a aplicar caída libre. La parte A, decimos caída libre. Caída libre. Entonces, la ecuación, ¿cuál es? Que la altura es igual a qué? Velocidad inicial, el eje Y, por el tiempo, menos un medio gravedad tiempo.
nosotros reemplazamos la altura desde que sale en A hasta que llega a B, la altura es el desplazamiento vertical, es ya bajado. ¿Cuánto ha bajado? 200. No ha ascendido, sino ha descendido. ¿Cuánto? 200. Entonces acá podríamos menos 200. ¿Ya? Porque no hay. Si estuviese del eje X arriba, sería positivo. Si está justamente en el eje X, sería cero. Si el móvil llega a este punto, acá, entonces su altura ¿cuánto es? Cero. Y aquí, si está por arriba, positivo. La altura, positivo. Y aquí la altura, ¿cuánto? Cero. ¿Y qué pasa en B? Bueno, en B su altura, la H, es menos. De la línea de lanzamiento hacia abajo. Línea de lanzamiento hacia arriba. O sea, la altura tiene que sí. Entonces, ¿y cuál es la velocidad de lanzamiento de 100? 30. 30 por qué. Menos un medio de 10, 5. A ver, le podemos sacar quinta. ¿Cuánto es quinta de 200? ¿Cuánto? Muy bien. Quinta de 30. Quinta de 5. Entonces tengo acá T cuadrado menos 6T más 40 igual a 0. Saque su calculadora. ¿Ah? Sí. Al revés. Paso todo pues de lado. 3 de 5. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Menos 6. ¿Cuánto vale C? Menos 40. A ver. ¿Qué dice su calculadora? 10. ¿Cuánto? 10, me recuerdo. Ahí, entonces la solución es 10. El otro, menos 4. Menos 10. ¿Se descarta? 4. Voy a colocarlo, ¿verdad? No se descarta. T es igual a 4, a menos 4. Pero ahí está. Se descarta. ¿Y por qué se descarta? No hay tiempo negativo. No hay tiempo negativo. Pero esto lo hace de esta manera, porque eso debe ser por algo simple, les va a tomar más tiempo y teniendo calculadora no tiene. Esa no es la respuesta todavía. Pregunto, ¿y qué distancia avanzó? El jeep. ¿Cuánto avanzó el jeep? Distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo de vuelo. Pero esa velocidad ¿cuánto vale? 40. ¿Por cuánto? 10. Por 10. ¿Cuánto me da? 400. ¿Qué hice? Hasta ahí todavía no hemos respuesto. No estamos respondiendo, ¿no? Entonces, dice el problema, si el proyectil demora 10 segundos, el jeep, ¿en cuánto tiempo va a recorrer 400 metros? Desde acá, ponemos el caso del jeep. Tiene M, R, U, entonces decimos, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más
medio, la aceleración, tiempo al cuadrado. Allí. ¿Qué distancia va a recorrer? Bueno, 400. 400, ¿sí? Porque allí arranca acá. Desde el reposo. Pero tiene aceleración. ¿De cuánto? De 12,5 metros por segundo cuadrado. Entonces digo, entonces, acá, entonces, ¿va a recorrer cuánto? 400. ¿Esta velocidad inicial cuánto vale? Cero. Sale de reposo, de jeep, sale de reposo. ¿Un medio de cuánto? De 12,5. A ver, medida. T cuadrado va a ser igual a cuánto? A 800 entre 12,5. Y le sacan la raíz cuadrada. A ver. ¿Exacto? No. Usted estaba limpiando. ¿Sí? Bueno, 8 segundos. El rato, ¿sabes? El rato. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería la respuesta? Ahora la respuesta tiene que ver. A ver, lo voy a dar un minuto. Lea desde aquí para que llegue hasta ver cuánto demoró. 10 segundos. Y eso es algo que no lo pueden modificar. Salvo que caminando. Salvo que caminando. No se puede. Y estos son los que escapan, ¿no? ¿Y cuánto demora en llegar a este punto? Cuando ya pasó 2 segundos, recibe la bala llena, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bajo este resultado, escapa. 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 No, para este problema, así, tal como está, escapa.